Esta propuesta es el presupuesto, yo creo que es el documento más importante, la hoja de ruta que tiene un ayuntamiento, porque es lo que nos da el marco presupuestario para después ejecutar todas las acciones que tenemos previstas. Es el fruto de la planificación de la ciudad para saber en qué queremos gastar y ahí hemos de recordar que nosotros tenemos una hoja de ruta bien marcada, marcada por un plan estratégico 2010-2020, en donde partimos de que este documento está hecho con mucha responsabilidad, que viene después de muchos años de estabilidad política en este ayuntamiento, de gobiernos liderados por el Partido Popular, que nos han hecho tener esa trayectoria de buena gestión y de buena situación financiera. No es lo mismo tener que ir a negociar unos presupuestos con siete o con seis o a diferentes lugares, incluso a la cárcel, que es lo que estamos habituados, a tener pues una estabilidad en un municipio, que eso también es una fortaleza. Desde luego que todos los ayuntamientos tenemos el reto de ciudad, que es ciudades sostenibles, y también ahí está el que sean económicamente sostenibles. El presupuesto que les presentamos en el día de hoy asciende a 197,4 millones de euros, que es muy ligeramente superior al del año pasado. Es un 0,07% más que el año pasado, porque hemos de recordar que este ayuntamiento ha decidido que el dinero se quede en los bolsillos de los santanderinos ante tantas y tantas incertidumbres que tenemos. Para el año que viene nosotros ya tenemos bien claro cuánto van a pagar los santanderinos en impuestos, que es nada más que otros años, pero sí menos que otros años, pero mientras estamos escuchando que los autónomos pues no saben lo que van a pagar, que los transportistas no saben lo que van a pagar por el diésel, pues nosotros queremos tener este presupuesto comedido y responsable ante otras situaciones que estamos viendo. También nos podemos permitir este presupuesto porque Santander sigue rebajando esa deuda bancaria. En los últimos años de legislatura, en esta última legislatura, la hemos rebajado en un 28,54%, la hemos rebajado en 31 millones de euros y cuando acabe el 2019 estaremos en una deuda de 80,5 millones, que es aproximadamente el 50%. Tengo que recordarles que la deuda autorizada, previa autorización, es hasta un 110, que la deuda permitida sin autorización del Gobierno Central es hasta el 75%, bueno, pues nosotros estaríamos cuando acabe en 2019 en el 50%. Que cumplimos con el compromiso de déficit cero para 2019 y contamos con estabilidad presupuestaria, con una dotación de alrededor de 21 millones de euros y que también conocen que cuando se liquide el presupuesto, allá por el mes de marzo o abril, pues tendremos ese superávit que ya los servicios de intervención pueden estimar que podría rondar alrededor de los 20 millones de euros, que no está metido en esta cifra de 197 millones de euros. Con este dinero, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues evidentemente dar servicio a los ciudadanos, escuchar sus sugerencias, cumplir con todos y cada uno de los compromisos que hemos adquirido con los santanderinos, crear también, para que redunde en un beneficio y una mejora de servicios, el bienestar del empleado público, porque vamos a ejecutar con este presupuesto el Solar de la Paz, que es edificio administrativo y las sedes de talleres y del TUS y de policías, y también seguimos siendo responsables con el momento actual. Ese momento en donde protegemos al santanderino, ese momento de incertidumbres en donde ya parece que no vamos a crecer tanto y esa incertidumbre que nos ha dado el cambio de gobierno. Además del dinero que les voy a decir ahora que vamos a gastar en la ciudad de Santander, que vamos a invertir en el santanderino, también debemos de tener en cuenta de que el presupuesto del ayuntamiento hay una dotación que va a empresas públicas y que esas empresas públicas aumentan su presupuesto. Del presupuesto municipal va dinero al Instituto Municipal de Deportes, que luego tiene su presupuesto propio, al Palacio de la Magdalena, que luego tiene su presupuesto propio más elevado, a la Sociedad de Vivienda y Suelo o al Cementerio Jardín. También tenemos que tener en cuenta que las concesiones que hace el ayuntamiento generan un dinero que se reinvierte en la ciudad
y que está al margen de este presupuesto. Por ejemplo, conocen que Aqualia ha de invertir 1.100.000 del canon en infraestructuras hidráulicas y no está incluido en este presupuesto, que el concurso que estamos en tramitación de parques y jardines ha de incluir 700.000 euros en infraestructuras y tampoco están incluidas en este presupuesto, ese superávit que les he dicho que se va a gastar en la ciudad en inversiones sostenibles y que no está incluido en este presupuesto, y también el dinero que viene de otras administraciones, como lo que aporta, pues, por ejemplo, la reordenación ferroviaria, otras administraciones se invertirá en la ciudad y solo parte sale de aquí, el dinero que va a invertir Fomento en la Florida, el dinero que va a invertir el puerto en las dotaciones en la zona del puerto no está incluido aquí, o el dinero de asuntos de fondos europeos, por ejemplo, que vienen destinados a empleo o a proyectos de Smart City, tampoco está incluido aquí. Es cierto que nosotros no llegamos de nuevos, es cierto que la experiencia y el conocimiento en la gestión nos da otra fortaleza más, es cierto que llevamos una trayectoria y sabemos el comportamiento de este ayuntamiento. Por eso, también esa tendencia, aunque nos hace ser prudentes, nos hace tener el conocimiento de que en los últimos años hemos aumentado las licencias un 6%, eso es un ingreso extra. También en Santander han venido nuevas empresas, nuevas cadenas que han generado nuevos puestos de trabajo. Sabemos que se ha reducido el paro. También las licitaciones, sobre todo en obras, nos generan un ahorro a más de lo que estamos en este presupuesto. También ahorro en gasto financiero. La mayor eficiencia en gestión tributaria y de cobros por la modernización del sistema nos hace también tener unas ventajas. El mayor ingreso por cánones, por ejemplo, este año empieza a pagar el canon la residencia del Faro, que tenía carencia los primeros años. No hemos incluido en este presupuesto el 1.000.000 de euros que nos debe de pagar la OLA, al no ser todavía sentencia en firme, tenemos una primera sentencia, pero todavía no lo es. No hemos incluido enajenaciones, que el año pasado, por ejemplo, tuvimos 1.000.000 de euros, este año solo una partida de 1.000 euros por tenerla abierta, y también hemos generado una optimización de recursos en la partida de personal, porque reducimos la interinidad y creamos nuevas plazas estables, por eso también hay una rebaja en la partida. Y con esto, con este aumento de ingresos, podemos equilibrar el presupuesto y podemos dejar de ingresar las bonificaciones. He de recordar que este año hemos decidido no actualizar con el IPC, que eso es dejar de ingresar 2.000.000 de euros, que este año hemos decidido crear nuevas bonificaciones y gratuidades, que eso ha significado dejar de ingresar 4.000.000 de euros, y que de las bonificaciones que ya teníamos, que no hemos quitado ninguno, dejamos de ingresar 12.700.000 de euros. ¿Por qué? Hemos rebajado un 6% el IBI, hemos rebajado un 3% la plusvalía, hemos rebajado un 3% basuras, hemos hecho gratuidad total al servicio de teleasistencia, hemos dado gratuidad y bonificaciones a los parados de larga duración, seguimos teniendo, protegiendo a las personas que peor lo están pasando, seguimos teniendo gratuidades para el TUS a familias numerosas y monoparentales, seguimos teniendo gratuidad o bonificación en aperturas de segundos locales o en impuestos para sectores tecnológicos y culturales o en licencia de obra para los responsables con el medio ambiente, con la eficiencia energética o con quitar barreras arquitectónicas. Seguimos protegiendo a los mayores y a los menores en impuestos, a las personas con discapacidad o a los colectivos desfavorecidos. Todo esto nos supone, pues, dejar de ingresar todos esos 1.000.000 de euros, que son 15. El dinero que siga en el bolsillo de los santanderinos y del que recibe el ayuntamiento, parte es los impuestos, parte es las transferencias de dinero que recibimos del Gobierno central vía impuestos, del Gobierno regional, que son, por ejemplo, la emergencia social y la atención domiciliaria, que nos ceden competencias con dotación presupuestaria, y solamente un 6% del presupuesto es la deuda que tiene el ayuntamiento. El año que viene
amortizaremos 10 millones de euros y solicitaremos 12 millones de euros de deuda bancaria. Por eso se puede invertir, por eso ahora ya paso al capítulo de gastos y se puede invertir en la mejora de los servicios que damos a los santanderinos sin tener que subir los impuestos. El 80% de los gastos que tiene el ayuntamiento corresponden al funcionamiento habitual, corresponden al personal, a los policías, a los bomberos, a los conductores de los autobuses, corresponden al concurso, al contrato que tenemos con basuras, con parques y jardines, a los, el gasoil y la dotación de los autobuses, a la energía o a servicios generales. Y ese otro 20% aproximadamente es con el que desarrollamos políticas sociales de empleo, infraestructuras, comercio, turismo, ocio, cultura o juventud. Son alrededor 26-27 áreas de gobierno que aglutinamos en cuatro. El área social, el área ciudadana, el área inversora de concejalías inversoras y el de empleo, desarrollo empresarial y grandes sectores económicos. En el área social, por ejemplo, está educación, que se queda como está, está bienestar social, que incrementa un 6%, está igualdad, que incrementa un 14%, está juventud, familia, que incrementa familia 5,5%, cooperación al desarrollo, que incrementa 11,4%, autonomía personal, que incrementa 13,8%, o salud, que incrementa 30,8%. Concejalías inversoras, en inversiones, tanto en las concejalías que generan inversión como las inversiones que vienen por otras vías, como son colaboración público-privada y como son también el superávit, tenemos 60,5 millones de euros, que es un crecimiento del 16%. En empleo y grandes sectores económicos tenemos empleo y desarrollo empresarial, que aumenta un 2,3, cultura, que aumenta un 15, turismo, que aumenta un 113, comercio y mercados, que aumentan un 37,8, e innovación, que disminuye un 28%, y ahora les explico. En el área ciudadana tenemos pues personal, que aumenta, protección ciudadana, barrios un 3,3, servicios generales, técnicos, dinamización social, relaciones institucionales, compras y patrimonio, que casi todas aumentan, aunque ahora me voy a parar en ellas. En primer lugar, ¿qué es lo que baja de todas estas áreas? ¿Qué es lo que baja? Baja innovación, baja un 28%, que corresponde a 1.800.000 euros, y eso es porque Smart City Zen ya le hemos pagado, ha habido dos anualidades que hemos tenido que pagar y ya se han terminado. Es un presupuesto que nosotros poníamos el 40%, Red.es el 60%, y por 6,6 millones de euros sale el desarrollo tecnológico de la ladera norte de General Dávila y el centro de empresas, por ejemplo, que vamos a hacer en la S20. Este año no está en el presupuesto porque ya lo tenemos pagado. En el día de hoy está previsto que Red.es apruebe los pliegos para que salga a licitación y ya se ejecute, pero el dinero que el ayuntamiento le tenía que dar a Red.es ya lo ha dado, por eso este año no es necesario dotarlo, y también porque hemos invertido en el centro de proceso de datos del ayuntamiento 800.000 euros el año pasado, que ya está la infraestructura hecha y este año no hay que invertirlo. No hay ninguna merma en ninguna acción en innovación, sino todo lo contrario, lo que pasa es que los pagos se han hecho en las anualidades anteriores. En medio ambiente reducimos un 5,97%, que corresponde a 2.065.000 euros, porque este año no hay dotación para revisiones de precios, que no es necesario, y además la segunda fase de la sustitución de los contenedores soterrados van vía inversiones sostenibles y no vía este desarrollo, con lo cual tampoco hemos prescindido de ningún programa ni de ninguna acción. En infraestructuras, urbanismo y vivienda se ha rebajado un 10%, que son 2.140.000 euros, puesto que los proyectos que están incluidos en este área se van a pagar con esos 20 millones de euros que vamos a recibir para inversiones sostenibles. No prescindimos de ningún proyecto, sino que salen de las inversiones sostenibles. Y en la aportación
al Instituto Municipal de Deportes se ha bajado el presupuesto un 8,36%, que son 793.000 euros, puesto que sea la mayor parte del dinero de la piscina municipal estaba el año pasado y no tiene que estar este año, y porque infraestructuras que estaban dotadas el año pasado, como el pádel y las gradas de atletismo, este año ya no están. Tengo que recordar que aunque del ayuntamiento al IMD se da menos dinero, el presupuesto del IMD aumenta en todas las subvenciones a todas las a eventos y escuelas deportivas, y además aumentan las bonificaciones. Una cosa es lo que sale del ayuntamiento al IMD, que es menos porque hay que hacer menos infraestructuras porque ya están hechas, y otra cosa es resaltar ahora ya área por área, que es más duro, pues qué es lo que hacemos. He intentado hacer un resumen por grandes bloques y destacar lo que baja, pero ahora nos metemos en el área social. Es un presupuesto con el que queremos que sea una ciudad para vivir en nuestra ciudad, en donde todos los barrios tengan los servicios y las dotaciones que necesitan, en donde el entorno del santanderino cada vez sea más amable y en donde quienes están atravesando dificultades económicas pues tengan en el ayuntamiento esa primera mano que les ayuda. También una ciudad para trabajar, en donde haya oportunidades de trabajo para todos, especialmente para colectivos que más lo necesitan, que son los jóvenes, que son las mujeres y que son los mayores de 55 años. También una ciudad para invertir, atractiva para las grandes empresas, para la iniciativa tanto pública como privada, pero ojo, cuidando muy bien a nuestro tejido empresarial, que son quienes generan muchos puestos de trabajo y quienes sustentan la economía. Una ciudad para visitar, competitiva, con atractivos. Una ciudad que potenciamos los enclaves turísticos, los recursos naturales, los recursos gastronómicos y los culturales. Una ciudad también para disfrutar del tiempo libre, donde haya muchas alternativas de ocio, donde las zonas de esparcimiento, donde los parques públicos o las zonas deportivas estén bien dotadas, y una ciudad, en definitiva, al servicio de los ciudadanos, donde los ciudadanos se sientan orgullosos de ser santanderinos. Por eso he explicado que todas las áreas, todas las concejalías del área social crecen, y repito, bienestar social un 6, igualdad un 14, familia un 5, inmigración y cooperación un 11, autonomía personal un 13 y salud un 30, en donde en inversión productiva crecemos un 16, en donde empleo y desarrollo empresarial un 2,3, turismo 113, mercados y comercio un 37, en donde la cultura crece un 15%, en donde la mejora de la calidad de vida en los barrios aumenta un 3,3%, y en donde es un presupuesto para dar mejor servicio a los santanderinos. Como digo, tenemos en el área de familia o de bienestar social, mantenemos todos los programas en este presupuesto, están comprendidos todos los programas y acciones sin restar ninguno. En el Fondo de Emergencia Social está dotado de 1.200.000 euros, que facilita a los santanderinos que lo necesitan pues tener esa ayuda para el alquiler, esos recibos de agua, esos recibos de luz, ese comedor para los niños, esa lavadora o cosas de primera necesidad si les hacen falta. En el centro Princesa Leticia está incluido los gastos en la partida de 375.000 euros de servicio de comedor y de los talleres que se hacen. Incrementamos aquí, como saben, la vida independiente, esas unidades de vida independiente que una vez tienen trabajo, todavía hay que tutelarles para que sepan gestionar esa economía que tienen, y crece esta partida en un 20% para estos programas sociales, que pasa a 60.000 euros. Se mantienen los 132.000 euros de emergencias sociales 24 horas y se incluye una partida de 50.000 euros para las primeras acciones de ese estudio de exclusión social que les presentamos hace un mes. En familia, crecemos un 16,32% en las partidas relativas a los menores. También en programas de conciliación familiar crecemos un 21%, pasamos
de 300 a 365.000 euros. Aquí es donde nos ocupamos del veranuco, del inviernuco y de las actividades de los niños en centros cívicos. También se han aumentado un tercio las plazas del veranuco, la partida de ludotecas crece un 18%, las becas de guarderías crece un 15%, pasando de 210 a 240, el programa de prevención de bullying tiene una dotación de 10.000 euros, si vamos a mayores, la novedad es la gratuidad en la teleasistencia, que tiene 2.300 usuarios. Continuamos con la ayuda a domicilio, que tiene una dotación de 3.314.000 euros, aumentamos un 11% hasta los 100.000 euros la dotación para la ayuda a domicilio. En autonomía personal tenemos dotación presupuestaria para el tercer plan de promoción y atención de personas con discapacidad. Aumentamos este presupuesto un 14%. Como novedad, tenemos talleres, el plan de talleres que hagan participar a personas en cometidos habituales pues, de la vida cotidiana. Y continuamos con el Santander Te Apoya, que es dar una dotación económica a diferentes entidades para contratación de gente. En subvenciones y convenios crece un 50%, la línea de subvenciones de servicios sociales y de igualdad, que alcanza los 150.000 euros, aumenta de forma significativa la dotación que tenemos para Proyecto Hombre, para incrementar todos los problemas de adicciones y, sobre todo, las nuevas adicciones, como pueden ser a las nuevas tecnologías o a la ludopatía, y tenemos convenios nuevos, con Cocina Económica de 25.000 euros y con Cruz Roja de 25.000 euros. En Inmigración y Cooperación al Desarrollo crecemos un 11,44% y llegamos a los 370.000 euros. Tenemos ayudas a proyectos de solidaridad y ayudas de emergencia y también crece un 16% la dotación para los programas de inmigración. En Juventud tenemos dos nuevos programas, Primera Semana Joven con actividades formativas y además con asociaciones y movimientos culturales juveniles y el programa juvenil europeo, en donde queremos un intercambio con un país europeo durante una semana. Educación, mantenemos el mismo presupuesto, que es para la cuantía con el convenio de la Universidad de Cantabria y con la UNED, y en salud crecemos un 30%, sobre todo en la dotación para el contrato del servicio de recogida de animales, que ha quedado desierto y vemos necesario incrementarla. Y también crecen un 10% las subvenciones o programas de salud. En inversión productiva, como digo, lo que salen de las concejalías para inversión productiva son 25,7 millones de euros, pero aquí, como les he adelantado antes, hemos de tener otros 15,9 millones de euros, que son obras que se pagan con el superávit, con el remanente que tuvimos en marzo del año pasado, que era una vez liquidado el 2017, que asciende, como digo, a casi 16 millones de euros y que son obras comenzadas, aunque sea en su tramitación, y que no están contempladas en este presupuesto. Por ejemplo, esa segunda fase de los contenedores soterrados no está en el presupuesto del año que viene, sí se va a ejecutar el año que viene y el dinero sale de este remanente. Inversiones, el 1,1 del canon de Aqualia que les he dicho, son inversiones que se realizan y que no están en el presupuesto, las de medio ambiente y los 15,7 millones de la Sociedad de Vivienda y Suelo, que son los 120 viviendas de protección oficial en San Román, que son las 66 de Tabacalera y que es el edificio de La Paz. También tendremos la inversión de la colaboración público-privada, por ejemplo, en el mercado de Puerto Chico, que se va a invertir 1,4 millones de euros y tampoco es presupuesto nuestro. En infraestructuras, urbanismo y vivienda seguimos con los grandes proyectos, como es el Frente Marítimo, en donde el año que viene tenemos dotación económica, 1,8 millones de euros para tirar los tinglados, para tirar el vivero y la casa tapón, y en espacios ferroviarios tenemos, además de la dotación económica del convenio de reordenación ferroviaria,
también el dinero para urbanizar ese primer mordisco que le hemos dado al parque, que tendremos de 1.500 metros. También tenemos dinero para los dos nuevos centros cívicos. Vamos a construir uno en Castilla Armida y otro en Cueto. En el presupuesto del año que viene, para estos dos centros cívicos, hay consignados 3.250.000 euros. También hay una partida para el antiguo túnel de Tetuán, que se estima el año que viene en 1,5 millones de euros, y recuerdo que han crecido en un 20%, en un 17% las ayudas a rehabilitación de fachadas e instalación de ascensores. Ya les he dicho también la inversión de la SVS, y en medio ambiente vamos a tener 11 millones de euros este año, que para proyectos de movilidad vertical tenemos contemplados. Para escaleras mecánicas en Porrúa y en Entre Huertas, 2,5 millones de consignación. Saben que también vamos a dar accesibilidad al Cabildo, tanto como por el norte como por el sur. Por el norte, en el pasaje de Peña, ascensor y rampa, y por el sur, por la calle, por las estaciones, tenemos 1.800.000 euros consignados. Y luego también la partida para ampliar parques, hacer áreas de esparcimiento canino, cubrir zonas de juego. Tenemos una dotación para el alumbrado público y tenemos una dotación de 2.400.000 euros para la eficiencia energética de centros educativos e edificios municipales. También tenemos 1.100.000 de euros para la presión, para la mejora de la presión en General Dávila, que es una obra municipal. Y luego en medio ambiente están pues esos grandes contratos como el de residuos, 16,6 millones de euros, parques y jardines, 9,3, limpieza de playas, 900.000 euros, para la limpieza de colegios que son y dependencias municipales, 3,1 millones de euros, o el alumbrado público, 2,7 millones de euros. En el TUS, en transportes urbanos, contamos con 21,8 millones de euros, que crece un 4,62%, que van a mejorar las condiciones laborales de la plantilla mediante subida salarial, el proceso de promoción interna que se prevé que finalice a lo largo del 2019 y el aumento de trabajadores derivado de la ampliación del servicio que tenemos en el TUS. Si pasamos a el presupuesto de generación de empleo, actividad económica, apoyo a los grandes sectores, pues en el empleo sigue mostrando una evolución favorable en este ayuntamiento. El número de desempleados en septiembre ha sido de 11.223 y en términos interanuales el paro se ha reducido en Santander en un 6%. La tasa de paro se ha situado en 12,49%, mientras que en el segundo trimestre del año pasado era en el 14,66%. Por ello, la partida tendrá un presupuesto de 5,8 millones de euros, juntamos aquí Santurbán y la concejalía, ya saben, y crece un 2,34%. Continuamos teniendo ayudas a emprendedores, al sector empresarial, seguimos con los programas de orientación e inserción laboral que hace la Agencia de Colocación con un presupuesto de 240.000 euros, también tenemos 2,4 millones en contratación a desempleados. Continuamos con 200.000 euros las lanzaderas de empleo y acciones de mejoras a la empleabilidad. Tenemos el programa de empleo juvenil, la contratación para colectivos desfavorecidos, becas redes y becas acceso, la formación ocupacional, el apoyo al emprendimiento, la protección a empresas culturales y a empresas tecnológicas con la devolución de los impuestos y el programa coworking. El año que viene, nueva dotación en infraestructuras, que será ese centro de iniciativas empresariales en la S20, que tendrá 1.500 metros cuadrados, y en innovación tecnológica, como ya les he dicho, esa bajada corresponde únicamente a que ya hemos acabado de pagar el Smart Citizen y ahora hay que implementarlo en la ciudad, ya que ya hemos hecho la inversión en el CPD.
Seguimos con 7 proyectos europeos que vienen parte, ya saben, de los fondos europeos. Tenemos que desarrollar la plataforma Smart City, que Telefónica y NEC están haciendo ese gran cerebro de la ciudad con el repositorio de datos, y seguimos avanzando en administración electrónica o administración que tanta eficiencia nos da también en el ayuntamiento. Comercio, mercados y consumo, pues crecen un 27% más, en donde lo que vamos a hacer es la rehabilitación de los mercados, un 44%, rehabilitaremos, como conocen, el mercado de Puerto Chico, que empezarán las obras en el primer trimestre. Se incrementan subvenciones a asociaciones de comerciantes, sobre todo para programas de dinamización, y tenemos nuestro plan de dinamización al comercio también, que vamos sectorizando la ciudad y haciendo programas independientes. Continuaremos con la Feria de Stock, la Feria de Navidad, los premios al comercio, y tenemos 2 áreas importantes en este apartado, como son la cultura y como son el turismo. En el turismo incrementamos un 113%, tenemos en este área 746.000 euros, que además, si sumamos al 1.200.000 que tiene la empresa municipal Palacio de la Magdalena, pues es una dotación de 1.956.000 euros. El año que viene vamos a hacer acciones del plan director de la Magdalena en el entorno de la Magdalena. La Casa de los Guardeses será una dotación turística, la cafetería de la Campa de la Magdalena también la cambiaremos. Realizaremos un evento a nivel internacional, que es el Festival del Mar, y que se hará junto a la autoridad portuaria, al Gobierno de Cantabria y a Viñas del Cantábrico. Tendremos acabado la señalética turística, ese estudio que nos dice dónde hay que señalizar la ciudad y con qué formato, y además, con cargo a este presupuesto, señalizaremos, pagaremos y colocaremos hasta 200.000 euros de esas señales. Vamos a potenciar, junto con el Gobierno y el puerto, la atención a los cruceros. Tenemos una dotación, una partida nueva de 30.000 euros, el año que viene vienen 20 cruceros, y también nos vamos a centrar en campañas de promoción. En cultura, pues el presupuesto son 3.440.000 euros, incrementa un 15%, en donde los cortes de personal son 6 millones de euros, y en donde las infraestructuras culturales alcanzan pues alrededor de los 3 millones de euros. En infraestructuras pues tenemos el museo, tenemos todas las bibliotecas, tenemos los centros culturales. También vamos a aumentar la dotación a la Fundación Santander Creativa, que principalmente es apoyo a empresas culturales, con 2 nuevos impulsos. Uno es que vamos a aumentar el bono cultura, es un producto estrella de la concejalía y de la fundación, y lo vamos a aumentar, y también vamos a proponer al patronato, con este aumento de dinero que desde el ayuntamiento se da, un programa destinado a los niños, un programa enmarcado en los colegios, que desde edades tempranas se tenga ansia de cultura. Lo propondremos al patronato, y una vez aprobado se dará cuenta. Vamos también a adjudicar la fábrica de creación, que estará en el centro cívico de Tabacalera. Vamos a hacer desarrollar el plan director de cultura con esas primeras, pues la página web. Vamos a potenciar el centro de documentación de la imagen, y vamos a seguir mejorando centros culturales, la red municipal de biblioteca, y también se aumenta las ayudas y subvenciones en 20.000 euros para actividades culturales. Tendremos un convenio con la Real Asociación Cabo Machichaco, y también aumentaremos la dotación a la Semana del Cine de Santander. Conocen que en cultura tenemos ya la primera dotación de 200.000 euros para el Reina Sofía, también para la rehabilitación del MAS tenemos 1,5 millones, para la biblioteca de Gravina tenemos 1,4 millones de euros, y tenemos 125.000 euros para el archivo capitular. Si vamos a barrios, pues conocen que nos empeñamos y que queremos que cada vez los barrios y los vecinos tengan mayor participación en este presupuesto, de ahí 1,5 millones de los presupuestos participativos. Muchas de las obras
de proximidad se hacen desde esta concejalía, la calle Magallanes, la Florida, Gravina, Isabel la Católica, el último tramo de la calle del Sol, la avenida de los Castros, la mejora de accesibilidad, el túnel de Tetuán, los tinglados de Antonio López, el derribo de los viveros del barrio pesquero. Todas estas actuaciones están enmarcadas en esta concejalía, que crece un 3,30%, en donde se aumentaron, como saben, los presupuestos participativos en un 50% y en donde las actividades que se generan en el entorno más cercano, bien sean los centros cívicos, bien sea en fiestas en los barrios, bien sean marcados en dinamización social, pues las damos mucha importancia. Dinamización social, las fiestas de Santander, que ahora Halloween, pues la Navidad, pues la Semana Santa, todas las fiestas, carnaval, también tienen una partida que aumenta hasta, teníamos 460.000, aumenta hasta 576.000 euros, que sobre todo es el escenario de los conciertos de la Campa que estaba antes en Cultura. Si nos vamos a deporte, pues como digo, aumentamos todas las subvenciones, se va a hacer la piscina en el complejo, que tiene un presupuesto de 1.800.000 euros casi, y en protección ciudadana el ayuntamiento continúa dotando al cuerpo, sobre todo de policía, de bomberos y de protección civil, de nuevos efectivos. Se incorporarán 24 nuevos agentes a la policía local, 12 de la oferta pública de empleo de este año, 7 de la oferta pública de empleo del 12 de la del 2017, 7 de la oferta pública de empleo del 2018 y 5 del turno de movilidad. También los policías van a ver una nueva sede que tiene una ejecución y un presupuesto de 7,2 millones de euros. Bomberos, vamos a incorporar 7 nuevos bomberos como consecuencia de la oferta pública de empleo, y ahora mismo ya está abierta la de 3 bomberos conductores, y queremos seguir dotando a los cuerpos, policías y bomberos, de medios materiales y de medios técnicos. También para protección civil hay inversiones de una furgoneta y una ambulancia. Seguimos cuidando al personal del Ayuntamiento de Santander. Se aplica a los empleados municipales la subida salarial máxima que permite la ley, que es de 2,5 según viene en los presupuestos generales del Estado. Por tercera vez se ejecuta la oferta pública de empleo al 100%, convocando en total 137 plazas. Seguimos con nuevas incorporaciones, pero seguimos también premiando la promoción interna, incentivar a los propios empleados municipales. Se crearán 28 plazas nuevas, que son técnico administración general, 5 administrativos, 4 auxiliares administrativos, 10 auxiliares de biblioteca, 2 auxiliares de archivo, 2 técnicos de gestión, 1 educador para servicios sociales, 2 profesores de conservatorio y 1 trabajador social. Ante este documento, que después también los concejales responsables de cada área expondrán las propuestas del equipo de gobierno con más detenimiento y más detalle, acabamos de aprobar en Junta de Gobierno Local, hemos convocado Junta de Portavoces, en donde se ha dado el calendario a los portavoces de los grupos de la oposición, y tendrá ahora la concejala de Hacienda, Comisión de Hacienda, en donde se les entregará toda la documentación. A los grupos políticos les damos 10 días hábiles, que con las fiestas que hay se convierten en 15, para que hagan todas las propuestas que estimen oportunas. Ojalá encontremos talla política y responsabilidad en los grupos de la oposición, que les aseguro que estaremos abiertas a valorarlas. Eso sí, con propuestas concretas, lo que ponen, de dónde lo quito, o lo que quito, de dónde lo ponen, porque conocen que el presupuesto en ingresos y gastos debe de estar cuadrado. Después de esta comisión, como digo, 10 días hábiles para esas alegaciones, tratarlas, según los trámites y días reglamentarios, en Comisión de Hacienda, para ir a un pleno de aprobación inicial. Ese pleno podría estar en torno al 20 y pocos del mes de noviembre, para publicar en el Boletín Oficial de Cantabria y estar 15 días a información pública,
para después volver a tratar esas alegaciones que durante la información pública se hayan dado, tanto en Comisión de Hacienda como en Pleno, para que sean definitivos. Una vez se publiquen los presupuestos definitivos, podrán entrar en vigor. Es importante, por supuesto, tener, como se ha tenido siempre en los últimos años, el 2 de enero o los primeros días de enero, el presupuesto en vigor. Es un presupuesto, y quiero recordarle, en el que vamos a hacer todo a lo que nos hemos comprometido, en lo que vamos a hacer que la ciudad funcione, en donde vamos a tener más bonificaciones, más gratuidades y vamos a no prescindir de ningún proyecto, de ningún programa, pero aumentar muchísimos más, en donde vamos a ayudar a quien más lo necesita, vamos a dar oportunidades de empleo, vamos a potenciar el emprendimiento, vamos a retener el talento y a los jóvenes en nuestra ciudad. Vamos a cuidar a nuestras empresas, a reconocer que son el tejido productivo y que generan muchos puestos de trabajo. Vamos a ser competitivos para invertir en Santander y para venir a visitar Santander. Vamos a mejorar el entorno y la calidad de vida de los santanderinos y, desde luego, que por todas estas razones pido responsabilidad y pido ayuda de todos los santanderinos para poder ejecutar este presupuesto que con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y con mucho trabajo hemos elaborado este equipo de gobierno y que creemos que va a ser una muy buena hoja de ruta para la ciudad de Santander en los próximos 12 meses, en el siguiente año 2019.